sector, la seva presència per aquest sorteig de l'ahorro tan tradicional i de tanta acceptació que, com vostè sabe, ens agradaria que hi haguera molta més gent, però estem limitats per la llei dels aforos dels llocs públics. Este sorteo, com ja l'últim any, estarà presidit per don Rafael Beltrán, el notari de Onda, i vaig a dirigir les bases del sorteo i després ja anunciaré més coses al final. D'acord? Moltes gràcies. Les bases les llegiré en castellà. Bases per al sorteo. Primera, participaran totes les llibretes d'ahorro a la vista, cuentas corrientes a la vista e imposiciones a plazo fijo cuyo saldo a 31 d'octubre de 2019 sea igual o superior a 100 euros. Segunda, todas las cuentas que aparecieran canceladas a la fecha del sorteo quedarán eliminadas del mismo. Tercera, los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente. Cuarta, los premios a sortear consisten en 20 viajes dobles de fin de semana con pensión completa. La responsabilidad de la organización corresponderá a la agencia de viajes. Quinta, cada cuenta solamente podrá ser agraciada con un premio. Sexta, los números con los que participarán en el sorteo las libretas de ahorro a la vista, cuentas corrientes a la vista e imposiciones a plazo fijo se asignarán en función del saldo a fecha 31 de octubre de 2019. La relación de números asignados estará a disposición de los interesados en las oficinas de esta entidad a partir del día 9 de diciembre de 2019. Séptimo, la asignación de números será como sigue: a las cuentas con saldo de 100 euros un número y otro número por cada 300 euros o fracción. Octava, la Caja Rural comunicará a los agraciados del sorteo el premio obtenido. Novena, la aceptación del premio por parte de los ganadores conlleva el consentimiento expreso para que la entidad pueda acceder a sus datos personales y tratarlos con la finalidad de publicitar el resultado del sorteo, utilizando para ello su nombre e imagen, con estricta sujeción a las obligaciones legales vigentes relacionadas con la protección de datos de carácter personal y el derecho al honor. Y décima, la interpretación de estas bases corresponde al Consejo Rector o persona delegada por el mismo, cuya resolución al respecto será inapelable. Sorteo de cestas navideñas. Se sortearán 25 cestas navideñas entre los señores socios de la Caja Rural que a 31 de octubre de 2019 mantengan un saldo conjunto igual o superior a 30 euros en sus cuentas de pasivo. Y también 25 cestas más entre los socios que asistan al acto. Estas son las bases de este sorteo. Seguidamente paso la dirección del mismo a don Rafael Beltrán. Bueno, pues vamos ya a empezar lo que es el sorteo. Primero esos 20 viajes dobles. Vamos a ver pues quién se va con gastos pagados. Fin de semana, que significa eso, pues viernes, sábado, domingo. Son dos noches. Hotel de 4 estrellas. Todavía está por decidir el lugar concreto, pero quien se vaya o quien se va, vuelve contento. Vamos a ver. Primer número, 308.383, es para Gloria Frank Felipe.
al segundo premio, 775.702 para Vicente Manuel Benlloc Osuna. Tercer premio para el número 589.990, que se lo lleva José Luis Caballero Gil. Cuarto para el número 563.305 de María Dolores Diago Marcos. El siguiente para el número 94.172, Mari Carmen Feliu Pérez. También sigue de viaje el número 142.411, Concepción Martínez Tauste. Aquí tenemos otro graciado, número 589.717, que corresponde también a un graciado anterior, José Luis Caballero Gil, pero con una cuenta distinta. Entonces, según las bases, le corresponden dos viajes. No es la misma cuenta que hacía con dos números. ¿Cómo? Siguiente número, 661.855, Manuel Mollón Montolío.
Siguiente premio, número 344.466, Raúl Sol Carboneras. El siguiente premio para el número 266.771, Andrés Segura Molina. Pues ya tenemos ya 10 viajes sorteados. Falta la mitad. Siguiente premio para 839.041, que pertenece a Adela Alfonso García. Y el siguiente premio, 482.531, se lo lleva Fernando Navarro Salvador. Siguiente premio, 474.797, María Diago Marco. Un premio para el 319.419, Vicente Muñoz García. Ay, hombre, 438.401 se lo tendrán que repartir entre la Fundación Monseñor Fernando Ferris. Veremos quién va de viaje. Siguiente premio, 519.161 para Antonio Juan Jimeno. Siguiente, 805.095 para Elvira Barres Castelló. Y entramos ya en los tres últimos de este bloque.
191.575 para Ramón Jimeno Arrando. También tendrán alguna discusión para repartirse el premio. 175.587 para la Asociación Taurina Quebrá. Y vamos ya por último. Pues para terminar con alegría, el último 29.606 nos ha tocado un poco a todos, Ayuntamiento de Onda. Así que con eso damos ya por cerrado este primer bloque. Bueno, pues ya una vez ya todos alegres, porque nos ha tocado un poco a todos, vamos a ver las cestas que están, cestas para socios. Tenemos un total de 5.804 números. Entonces, si acaso salís en el primer bombo, hemos dejado las bolas del 0 al 5. Si salís un número superior al 5.804, volveríamos a sortearlo. Primera cesta, la de tres pisos que está en la oficina principal. A ver quién se la lleva. Bueno, la cesta más grande para el número 3.201, que corresponde al socio 12.560, Héctor Marco Molina. Siguiente cesta. Número 2.720, que corresponde al socio 13.777, Víctor Insa Sansano.
Valencia Cesta, el número 4.382, socio 12.627, Beatriz Pérez García. Un premio más para el número 2.195, socio 6.553, Vicente Gaya Obrero. Y siguiendo con los premios, número 2.031, socio 9.991, Antonio García Gil. Y otro para el número 2.117, que pertenece al socio 5.824, Vicente García Serrano. Y ahora nos vamos al número 5.229, socio 10.205, Juan Segura Molina. Y otro cesta para 4.971, socio 7.497, Juan Ruiz Fernández. Llevamos al número 670. Socio 6.996, Santiago Alfredo Beltrán Porcar. Número 4.980, socio 11.990, Santiago Luis González. Número 3.572, socio 11.065, Rosa María Matoses Gaselva. Llevamos 11, todavía nos quedan unos pocos. Número 1420, socio 13.661, Yolanda de la Rosa Mor. Número 5.412, socio 11.697, suministros de fontanería Rodalar, SL. Nos vamos al número 2.664, socio 4.194, Valentín Ibáñez Santa Fe. El siguiente, número 5.803,
socio 13.884, Luis Miguel Zazurca Carrasco. Ese número que ahora se ha sorteado es el 5.983, supera el máximo 5.804, lo volveremos a sortear. Llevamos ya 15 cestas, faltan 10. ...718... para socio 4.629... Faustino Blasco Alcalá. El siguiente, 4.357... socio 7.687... Pedro Luis Pérez Pradas. Número 3.236, socio 8.266, Concepción Martí Almer. El siguiente para es el número 4.243, socio 10.471, Esmeralda Parra Sánchez. Y otra cesta para el número 605, socio 12.300, Saúl Barea Feliu. Y nos quedan 5. Número 1.088, socio 10.534, Concepción Castillo Martín. Siguiente premio, número 2.606, socio 14.086, Almudena Herreros Juárez. Una cesta más para el número 761, socio 11.490, Ana Bonet Gil. Y nos quedan 2. Y luego ahora más. Número 2.158, socio 12.277, Pascuala Gargallo Collado. Y vamos a por último. También se repartirán. Número 4.537, socio 4.975, Pozo San Vicente de Onda. Y con esto cerramos ya el capítulo de lo que son las cestas para socios. Estas cestas se pueden recoger en la oficina principal de la Caja Rural a partir de pasado mañana. Mañana no trabajamos, es un día que acabamos festivo en la entidad, pero a partir del jueves a las 8:30 podrán retirarse. Y
Y ahora ya pues vamos a lo que todos ustedes han estado esperando, que es el sorteo de 25 cestas entre los presentes. Es así que se retiran ahora mismo, están aquí a la vista de todos. Mientras se prepara para este sorteo, indicarles que, como estos últimos años, cuando el agraciado esté arriba, se nos indicará y le daremos un tiempo para que baje, y si tarda mucho, continuaríamos con el sorteo hasta que él llegue, o ella. Y antes se ve que, como me he dejado de agradecer a nuestro magnífico ayuntamiento que nos haya cedido el local amablemente como otros años, a lo mejor ha tenido consecuencias con el sorteo. Pero de verdad que se lo agradecemos la colaboración que siempre nos ha prestado en todos los actos para, en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Esperanza. También recordarles que mañana a las 11 en el Santuario de la Virgen de la Esperanza, para nosotros el Carmen, habrá una celebración eucarística, y que los que no tengan medio para desplazarse y lo desean desplazarse tendrán, como otros años, un autobús a su disposición sobre las 10:30 en la urbana que tenemos en la avenida del País Valenciano. Y prácticamente ya estamos terminando para esta fase de sorteo, que creo que es la que más ánimo nos da a todos los presentes, ¿no? Espero que tengan todos suerte, que se reparta también proporcionalmente entre los que están en este salón y los que nos están viendo arriba en la casola desde la televisión. Y sobre todo que tengamos mucha salud, que es lo más importante. Sí. Ahora el señor notario está terminando de deshacer las matrices para proceder al sorteo. También reiterarles otros actos que tenemos. El domingo que viene la Eucaristía será a las 11:30 en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. También tenemos una exposición que vale la pena. Es una ceramista de Honda, autodidacta, y tiene una obra que además la ha titulado Sentiments, y creo que merece la pena. Si no, el propio domingo, cualquier día de los que esté abierta la exposición, vale la pena que la visiten. Y también, con la amabilidad de la Unión Musical Santa Cecilia, el próximo domingo por la tarde estará el concierto de fin de año que la Caja Rural patrocina todos los años. También, de parte de ellos y nuestra, están ustedes invitados. Y creo que ya se está finalizando. Un par de minutos, me dice don Rafael. Y el viaje en concreto, estamos en varias, para no repetir también los escenarios y que sea un viaje agradable, que sean distancias que no sean muy pesadas, porque se realiza en autobús. Y voy a aprovechar a recordarles que el año que viene va a ser un año especial para nuestras sociedades, tanto para la Caja Rural, que será el 90 aniversario, como para la cooperativa, que será el centenario. Entonces, les iremos facilitando a todos ustedes la programación que estamos preparando, y que la verdad es que estamos muy ilusionados para que, ya que tenemos la oportunidad, si Dios quiere, de vivir este centenario o 90 aniversario, pues que queden a recuerdo nuestro y de todos los futuros socios, que estoy seguro que se irán haciendo para cumplir esta tradición de que la entidad pueda estar 100 años más, por lo menos 100 años más.
y la caja dorada, por supuesto, que 90 y 100 años más. Muchas gracias. Saco yo el primer número y después, a medida que vayan subiendo los agraciados, pues irán cogiendo. El 452. 452. El 472, 472. Si les parece, voy a coger yo el siguiente. El 326. 3, 2, 6. Mira, el de los 20 y tal. El 188, 188. Arriba está el palo. El 221, 2, 2, 1.
clase de subir arriba. El 161. El 267. 267. Acuérdese el 221 que todavía no ha venido. El 027. Pues el 221 ya ha llegado y el número siguiente será uno solo. Deme uno solo. Pero uno, no me traiga dos. El 331. El 595. El 603. El 603. Si les parece, voy adelantando.
ver si vamos ya 15 cestas y nos quedan 10. Sí que se hace de rodar. El 363. Pues ha salido el 362. El 181. El 692. El 510. Repito, el 510. Como está arriba, si les parece, saco yo. El 502.
El 442. Vamos a por los tres últimos. El 348. El 252. Con dos veces que ve este número y una tres, para asistir, aprofite para, en nombre del Consejo Rector, desecharlos un buen Nadal y también un próspero año nou. Falta encara una tres, ¿eh? Último número. Si no les toca este, ya se pueden ir. El 575. Que nunca dejan de soñar. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Honda con Apple Pay. Atrévete con Ruralvía Móvil, tu app con la que eliges dónde y cuándo es el mejor momento para realizar tus operaciones bancarias. Podrás consultar el saldo y movimiento de tus cuentas con total libertad. Realizar tus pagos de forma ágil, enviando transferencias o pagando tus recibos. O consultar rápidamente tus comunicados bancarios.
También podrás profundizar en tus operaciones con tarjeta, consultar tu límite, traspasar dinero de tarjeta a cuenta o incluso aplazar las compras en varios meses según tu necesidad. Controlar tus valores para ver cómo evolucionan tus inversiones y además comprar o vender acciones con total seguridad. Todo esto y mucho más desde tu app Ruralvía Móvil. Descárgatela ya y descubre la libertad de operar desde tu móvil en cualquier situación, por muy límite que sea. Más información en ruralviamóvil.com. Chaies Aurum ofrece una amplia gama de relojes y joyas de oro, plata y diamantes que se adaptan a todos los estilos.